Rápido, alerta nacional, vengan rápidamente a la televisión. Este es el video filtrado sobre las alertas de seguridad. Estamos a salvo, sálvense quien pueda. En otras noticias, quería decirles que James y sus panas está a punto de llegar al 500,000 y para celebrarlo sacaremos esta hermosa mercancía en colaboración con el buen amigo y los G. También se sortearán varias de estas, pero solo para los miembros de este canal, pues ya está activo y puedes participar y disfrutar de los beneficios desde 9 pesitos GG. Adiós. Qué raros están los anuncios, pero nadie va a salir de esta casa, ¿entendido? Maldición, tengo que llamar a mis amigos. ¿Han visto las noticias? Ese Sonic. ¿De qué hablas? Ese no puede ser Sonic, tiene que ser un monstruo. No puede ser. Vean el video que acabo de enviarles. ¿Vieron? Fue una grabación filtrada, es Sonic. Pero no puede ser, ¿cómo es que está pasando esto? Está matando gente, ¿pero por qué? No lo sé, pero tenemos que cuidarnos. Nadie puede atreverse a salir hasta que la fuerza civil haga algo. Ayudaré a mis padres, hablamos después. No puedo quedarme quieto, siento que hoy podría venir por nosotros. Yo ya no quiero saber nada. ¿Qué es eso? No puede ser, no es él, no es él. Yo estoy soñando, no estoy bien. Necesito dormir, necesito dormir. Mamá, mamá, tengo algo que decirles. Que bien la noche, mamá. Mamá, papá, ya no. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? No puede ser, estoy sola, no. Mamá, tengo que llamar a emergencias. Sí, se ha comunicado con emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Mis padres están muertos, Sonic los mató. Su línea presenta interferencia, no logro escuchar lo que me dice con claridad, ¿puede repetirlo por favor? Mis padres están muertos, los mató, él usó Sonic. ¿Qué? No puedo quedarme aquí, van a matarme si no hago nada, pero no sé qué hacer, ya sé, llamaré a mi amigo. No puede ser, porque no me contesta, no lo entiendo, y se le pasó algo a él también. Tengo que ir a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Julián? Esperanza, se lo han llevado, esa cosa se lo llevó. Ya no sé qué hacer, primero a mis padres los han acabado, y ahora a mi mejor amigo también, no sé qué hacer ahora. Lo siento por ustedes, solo pudimos recuperar una parte de su cuerpo, la cual está en autopsia siendo analizada por médicos. Parece que tiene una descomposición severa, algo que no se ve en un cuerpo de menos de 24 horas. Aquí les dejo el video que uno de nuestros oficiales grabó, tuvo un contacto con la criatura y el cuerpo de su hijo. Thank you.
Como pueden ver, no sabemos cómo lo llevo hasta ahí, y es una pena que no hay más que nosotros podamos hacer. Manténganse resguardados y estén pendientes a las noticias nacionales, así como a la información que ellos puedan brindarles mayor para una mayor seguridad. Lléveme con usted, mis padres han sido desvividos por esa cosa, y podría estar mejor con usted que solo en mi casa, podría regresar por mí. Podría llevarte conmigo y eso no te va a asegurar que sigas con vida, porque yo no podré cuidarte solo a ti, estoy en investigaciones arriesgando mi vida, y eso también me hace aún más susceptible. ¿Aló? A las órdenes, soy el policía Cárdenas. Somos IGN Report, necesitamos informarle que esto ha estado saliéndose de las manos del Estado y necesitamos que todos vean las noticias que estarán estáticas por 2 horas y que usted se reporte al centro de la ciudad para brindar ayuda. Rápido, todos adentro pongan el canal de noticias y ya. Sonic se ha vuelto demasiado grande y poderoso como para ocultarse de las personas. Los replicantes de lo que parecen ser Tails también se han vuelto increíblemente comunes. Sonic ha mostrado velocidades increíbles, incluso con su tamaño inmenso. Sonic recorrió la distancia de varios cientos de millas entre Hilltop County y Station Square en solo unos segundos. Debido a su tamaño, la velocidad a la que viajó creó una onda expansiva que devastó todo a su paso. Parecía no tener interés en los civiles de Station Square. Caminaba alrededor, casi como si estuviera buscando algo. Hasta que soltó un grito mortal. Estamos perdidos, tenemos que huir pronto y salir de la ciudad lo antes posible. Es imposible porque toda la seguridad nacional está evacuando gente importante en estos momentos y sin autorización de ellos nadie podrá salir y los darán como ofrenda para que él deje escapar a algunos. Se cree que está haciendo sacrificios a una deidad desconocida. Esperanza, no sé si sigues con vida, pero espero me estés escuchando. Acabaron con mis padres y yo solo pude esconderme. Necesito saber dónde estás y necesito estar contigo para mantenerme a salvo. Estoy en casa de Julián, pero él fue desvivido. Estoy en casa de sus padres con la policía. Ven aquí y vemos cómo cuidarnos entre todos. Vamos a apurarnos y conseguir todas las armas que podamos.